tardes, bienvenidas, bienvenidos a Sanata. 4 minutos de la 1 del mediodía, la temperatura casi 15 grados en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está encapotado, vuelan hojas, mañana supuestamente va a haber tifones, nieve, lluvias, vamos a tener que pelear con monstruos que vienen del Averno, pero no importa, me gusta el frío. Y hoy decidí que iba a arrancar con una leyenda, un cuento de los que le gustan a Sofa. Y quizás al tener mujeres sufrientes le gusten también a Tania. Gracias. ¿Ves? Pienso en vos. Gracias. Es la leyenda de la Laguna de Oro de Guatavita Tita. ¿Te gustó? Esto es en Colombia. Es la Laguna de Guatavita. Y tiene todos los ingredientes para que el cuento sea atractivo. Tiene amor, tiene tristeza, tiene desapego y tiene desgarre emocional. Se dice que en las profundidades de esta laguna vivía una serpiente terrible, una serpiente que era mujer. El pueblo indígena de los muiscas le tenían pánico y mucho respeto. Así que siempre le realizaban ofrendas de oro, joyas, esmeraldas, y de esa manera la tenían contenta y calmaban su ira. Ya mirá cómo era machirula la idea, que pensaban que para tener una mujer tranquila había que regalarle joyas. Pero no importa. El jefe de los muiscas tenía como esposa a la mujer más bella de todo el pueblo. Tuvieron una hija, y cuando tuvieron una hija, el padre se dedicó a darle amor solo a la hija y abandonó a su mujer. Su mujer entró en una depresión profunda, ya que la habían rechazado en todo el pueblo. La corrieron. Una vez que dio a luz una mujer, el padre se quedó con la hija y rechazó para siempre a la mujer. La encerró en una pirámide y la puso con un montón de guardias y guerreros para que no pueda salir. La mujer se enamoró de uno de los guerreros y se lo empezó a trincar. Sí, te dejan con 5 chabones, sin marido, ¿qué vas a hacer? Sí. Se lo empezó a trincar. Es mejor con boliche. Y sí. ¿Qué pasó? Se enamoró perdidamente del guerrero. Pero el cacique se enteró, porque otro guerrero homosexual, que también estaba caliente con el guerrero, fue y lo contó. Entonces el cacique mandó a matar al guerrero. La volvió a dejar sola. Como la dejó sola, ella de noche, con su llanto, llamaba a la hija. La hija fue, abandonó al padre y volvió con la madre, que era donde nunca tendría que haberse separado. Una noche, cuando la hija estaba con la madre decidió que juntas se iban a meter en la laguna y morir. ¿Qué pasó? Al hundirse en las aguas oscuras, la serpiente la rescató. Hizo una burbuja de aire y les construyó un lugar donde puedan vivir juntas. El cacique, desesperado, decidió que quería recuperar a su hija y matar a su esposa. Le pidió a un sacerdote que se comunique con la serpiente y que le pida, por favor, a cambio de la mitad de los tesoros del pueblo, devolverle por lo menos a la hija. El sacerdote va, habla con la serpiente y le dice: dame todo el tesoro del rey y de esa manera te devolveré a la princesa. Cuando el cacique decide dar todo el oro, esconde unas piedras preciosas. Como escondió piedras preciosas, la serpiente le saca los ojos a la niña y la manda ciega a la superficie. ¡Ay! Un desastre, una tragedia. El jefe decide creer que la esposa está muerta y que la hija está ciega. Entonces
Cuando la hija ciega sale a la superficie, se da cuenta que no tendría que haberle mentido a la serpiente. Y las piedras preciosas que había escondido las tira a la laguna. E inmediatamente la princesa recupera la vista. Pero cuando ve al padre, se da cuenta que el padre no tenía el mismo amor que tenía con la madre. Y se sumerge nuevamente para volver con la madre. Lo loco es que todo esto puede parecer una pelotudez. Pero ¿saben de qué es el origen? Es el origen del mito del dorado. El dorado es un mito que corría por los pueblos indígenas en Colombia y que le hizo creer a los españoles que la América precolombina era todo oro, 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 y que había una laguna donde abajo había construido un castillo de oro y piedras preciosas. Por eso los españoles durante muchos años buscaron el famoso dorado. Como solía decirse en esa época, buscaban una fortuna que solo estaba en la imaginación de los pueblos. One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you y ahora sí.
y 15, no, 13 minutos de las 13 horas. 13 minutos, 14 de las 13 horas. Ay, hola, Tania de mi corazón, hola, Sofa. Hola, Bebo. Hola, chicas, ¿cómo están? Qué día de mierda. ¿Por qué qué día de mierda? Es un día triste hoy. Para, y hubo un momento, el mediodía, yo suelo dormir. Sí. Pero en un momento... Haces tu siestón. Sí, pero no pude, porque me dolían los ovarios, me puse... Estás un poco hinchada, te iba a decir. No sabes cómo estoy. Igual yo tengo esta papa. No, pero vos tenés pancita, esa que me gusta a mí. Arroba Tania Wedner, la pueden ver ahí. Hoy estás como... No. Ay. De 3 meses. Pero si aparte con ese enterito no se le nota nada. Bueno, pero no, pero yo el puto ve todo. Todo. Sí, todo. La yo como vengo bien. Bien, hoy, bien. Sí. No había falta para que me venga, ¿no? Sí. Es el termómetro. Pero nos descompaginamos. Igual a mí se me adelantó, pero estoy muy nerviosa. ¿Viste eso? Y por temas económicos. Todo el tema económico me hace que me venga en cualquier momento. Y en un momento estaba mirándome al espejo diciendo qué vida de mierda. ¿Desnuda o vestida? Estaba semi desnuda, o sea, en pezones. Pero en la parte de abajo la tenía puesta, me había bajado el mono. Para hacer piscina. Claro, que para hacer piscina es un bardo. Ay, eso. Sí, no, mala elección. Y sale un poquito el sol. Sí. Y me cambió todo, pero duró un segundo. Segundo duró. Yo estaba tomando un café con el de la Óptica Limón. ¡Ay, Óptica Limón! Óptica Limón, Alejandro, te mandamos un besito. Gracias por los gafas. Bíceps. Sí, es Serrano casi Corriente. Es hermoso el lugar. Óptica Limón, tiene todo lo que se puede ocurrir. Bueno, dijo que vayan. Sí. Estoy yendo corriendo. Ok, vamos a ir. Me falta una receta. Un segundo, ¿cómo te cambia el sol? Es como la música. Un segundo que salió el sol y dije ¡ah! Y después como una pasada. Te da alegría. Sí. Es que la primavera, el verano, te dan ganas, viste, de juntarse, vida social. A mí, yo le voy a decir algo. A mí el día nublado me da ganas de vivir. Bueno, no. No me pregunten por qué. Porque sos un hijo de puta. No, porque no se siente culpable de volver a la casa y sentarse en el sillón y seguir viendo series y películas. Porque si hay sol, tengo que salir a cortar leña, plantar árboles, cortar pasto, pelear con los mosquitos, sacar a pasear los perros. Ese va el fin de semana a laburar. Yo me voy a sufrir. ¿Y por qué te metes en una con una mantita y te pones a ver tele? Y sí. Algunas buenas películas argentinas ahí, pa, un panzazo. Hoy es el día, mandó Pablito Lancone. Gracias, Pablito Lancone. Para estar tranquila. Acá, chicos, hoy es el Día del Cine Nacional. Sí. El Día del Cine Nacional se celebra en homenaje a la primera película argumental llamada La Revolución de Mayo, la cual fue dirigida por Mario Gallo y estrenada en el Teatro Ateneo de la ciudad de Buenos Aires el 23 de mayo de 1909. Que hoy es la librería del Ateneo. Ah, es la librería. Yo viví muy cerca de ahí. Qué hermosa. Sí, que ¿cómo es? Te gusta Barrio Norte. Ay, ¿cómo sos? ¿Qué peroncha de Barrio Norte sos? ¿Qué soy esa peroncha de Barrio Norte? Y por favor. Marcelo T. Riobamba y Santa Fe, que está. ¿Cómo se llama la esquina esta? No, a media cuadra del Ateneo, que se prendió fuego hace unos años. Sí. La Mónica se llama. No, que también. También está Babieca, que es de la hija ¿cómo se llama? En la esquina de Babieca. ¿Cómo se llama este que viene acá? El peroncho, que tiene programa acá. ¿Navarro? No, el conductor de... No, el político. No, Silvestre no. Moreno. Guillermo. Parece que es de la hija de Moreno, porque hay un ¿Babieca? Día... Sí. O sea, que venga porque, Moreno. Está Moreno. Moreno. Porque una vez... ¿Dónde está Moreno? El doctor, ¿cómo se llama el de Telenoche? Juan Ramón Riquelme. Chicas, sean cultas. ¿Cómo se llama el de Telenoche? No tengo auriculares, pero... Andino. No, Andino de América. Rigoli. No, Rigoli de Canal 9. Bueno, no importa. Fue el que era de TN y no lo quisieron atender. Pará. Y yo dije, pero si es puto también. Claro, y ahí Babieca es como el epicentro de la homosexualidad. Babieca es un... Acá, espera, Pablito está escuchando. Castro, Nelson Castro. Nelson Castro, ahí está el doctor. Ahí está, el doctor. Ayer me quería acordar de eso. ¡Ay, Dios! Ay, poneme acá. Si no escucha Tania cuando me hablas. ¿Cuántos nombres? Nelson Castro, gracias, Pablito. No sé qué haría sin vos, en corazón Babieca, de mi vida. Tuve una reunión con Diego ¿quién? Iglesias. Ahí conseguí un trabajo. ¿Qué corto que Diego Iglesias? El de CQC. Ay, por favor. Sí, qué corto. ¿Le mandamos un beso? No. Sí, pero qué corto es. Dios. Lindo. Sí. Pero es buena onda. Sí. Yo no dije que sea mala onda. Es buena onda. Es corto. No distingo si me gusta o no me gusta. Ah, viste, es raro. Porque es raro. Es como es alguien que no es sexual. No, me hace acordar a ¿cómo se llama? El ratón este, chicos.
El blanco, el Pinky, Stuart cerebro. Es Pinky, igual Stuart Little. Pinky, Pinky, cerebro. Si vamos a jugar, nos tenemos que Marco Bondino, no podés comer y buscar Sopinky y cerebro. Te lo pido, por favor. Si vas a estar, estás acá. Cuidado, loco, que vas a ¿qué es eso? La marca peronista casi. ¿Puedes decir algo? Si vamos a jugar a recordar nombres, tenemos que saber algunos de los nombres. Por ejemplo, conductoras de informativo de la historia argentina, Tiempo en el Aire, ya. Mónica Gutiérrez. Daniela Ballester. Karina Zampini. Mónica Mianovich. Karina Rabolini. Karina Masoco. Susana Jiménez. Mirta Legrand. Patricia Pérez. Tita Merelo. Marcela Tiner. Ay, hija de Mirta Legrand. Juana Viale. Jugadores de fútbol involucrados en el mundial o cerca del mundial que más o menos conozcamos, argentinos o de el cono sur. Tiempo en el aire, ya. Messi. Bepol. Chipe Marijo. Maridor, Maradona. El Kun Agüero. Dale. Simpático. No, no, Juan Ramón Riquelme. Padre más. Saviola. Ay, Dios. Estamos muy mal. Bueno, para, hoy es el Día del Cine Nacional. Respect. Y respect, tenemos uno de los cines más geniales de la historia del cine mundial. Déjeme, ya sé que vino la vieja, viejo puto y todo no, eso. No, explayate, es tu problema. Pero nosotros dominamos la industria del cine en español durante años, hasta que los mexicanos en la década del 50 empezaron a sacarnos lo que era el patrimonio del cine argentino que se veía en todo el mundo. Es increíble. ¿Sabían eso? No. ¿Sabían que el cine argentino estaba a la altura del cine norteamericano, del cine inglés? ¿Qué nos pasó? Éramos el granero del mundo, el cine del mundo. Y ahora yo te voy a explicar. Acá, muertos de frío. No, yo te voy a explicar. ¿Sabés qué pasó? No me digas el peronismo. No. Podría decir otra cosa del peronismo, pero no, ahora te lo voy a contar. No entremos en política, chicos, por acá me ponen los mexicanos y Perón. No, pero sí, pero espera. Lo que sucedió fue lo siguiente. Las grandes empresas que hacían celuloides le vendían las el celuloide a los... ¿Celuloide sería el cassette? Donde se filma la cinta. La cinta donde se filma la película. A los grandes estudios de Hollywood. Los grandes estudios de Hollywood, si vos querías comprar, supongamos, pensemos un éxito que todo el mundo conozca. Rápido y Furioso. No, boluda, pará. En esa época. Rápido y Furioso. ¡Boluda! Sí, Rápido y Furioso. El Ciudadano Kane. Sí, claro, una cosa de esas. Vos querías comprar uno de esos y tenías que comprar uno de esos más 10 películas malas. Entonces, ¿se entiende lo que te quiero decir? Sí. Entonces, fomentaban la industria nacional. No, la industria norteamericana. Claro, bueno, pero... Y entonces, cuando mandaban película negativo a Latinoamérica, mandaban negativo vencido. Por eso, muchas de las películas argentinas que vos ves hoy tienen como saltos en el color y en la fotografía. ¿Es que nos cagaban? Claro. Hemos sido engañados. Bueno, y también por eso pienso que la cuestión de... No, es que viste que el cine argentino también tiene una cosa medio... No, el cine argentino es excelente. No, ni hablar, pero viste que mucha gente, y peyorativamente... ¡Ay, no, esta canción de mierda! ¡Claro, chicos! Gracias, es bien nacional. La diferencia del cine nacional argentino... Nacional y popular, tenés eso que me decir. Gusta. El cine argentino a mí me genera un odio, una cosa. No, igual eso. Hay que reconocer que con lo que bancamos el Inca acá... Sí. Primero quiero decir esto para después decir lo otro. O sea, si van a restaurar películas, no restauren solo la Mari. Tenemos joyas. Bueno. Que una vez me peleé con Cecilia Roth porque me dijo, ay no, los audios del cine argentino están todos restaurados. Una mierda. Traten de ver una película argentina en YouTube y no se entiende. Pues, parece chino. ¿Sabes lo que nos falta a nosotros? Nos faltó y acá me van a pedir. Alguien que administre y no se choree la guita. No, pará. Tiros, buenas explosiones, incendios. Nos faltan como cosas efectos. Así, como effects, ¿entendés? No, tenemos un montón. Sí, pero lo vimos en el coso de la película de Suar, la de Guardias. Y no, eso era Guardias. Bueno, comodines. Guardias, pero para mí, en el cine nos faltaron explosiones. Que huele un Fiat Duna. Viene un Duna, bien. Yeah.
viene el de una toro, pa, 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 pa. Atrás viene una cupé fuego, pa, pa, pa. Se están pegando tiros, los tiros ya salen raros. Salen los tiros. El Duna tiene que volar por el aire. ¿Qué dice? Que da trucho. Sí. No, y cuando, el, para, y cuando el Duna da por el aire, ves que no tiene motor. Claro. Que solo el capó. Bueno, pero y la guita está en algún lado. Bueno. Pará, seamos sinceros. Bueno, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Por Dios. A mí algunas me parecen muy largas. Argentinas, hay algunas que me parecen largas. Pero si las películas norteamericanas duran 3 horas. Titanic dura 6 horas y media. A mí me gusta la del Heavy Rejodido, que creo que era Bañeros 3. La amé esa película. La de, que parecía decía, ese es mi re jodido. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Se la acuerdan? Era buenísima. Dios. ¿Por qué no se crean más? Porque está mal maltratar a mujeres y tocar el culo cuando no quieren que te toquen el culo. 2 más 2, un peliculón también. El que hacían el intercambio de parejas swinger con Julieta Díaz y Adrián Suárez. Sí. Espectacular. Lo fui a ver el cine con el papá de mi hija y una pareja que nos invitó para mí para hacer un cambiazo después de eso. Fumamos birra, todo, y dicen, vamos al cine a ver este, nosotros como raros, y nos mezclamos para ver la película. No, me estás jodiendo. Y yo cuando salimos, seguimos fumando birra hasta que le digo, vamos a casa. Le digo, boludo, nos querían reenfiestar. Y sí. Yo sentí algo raro, te juro. Éramos más que amigos. Sí, no sé por qué no lo hicimos. Me agarró medio. Pero estaban buenos, o sea, había como no, edad, ¿no? No, si no, no iba a lugar a la duda. Pero no teníamos intercalado. Seguí, Sofía, ¿cuáles son tus favoritos? Para, después la del secreto de sus ojos, la de Franchella. Bueno, bien. Increíble, bien. Esa me encantó. Que me quedé con la frase esa de la cancha, la que dijo que el ser humano puede cambiar de todo menos de pasión, y por eso el chabón sigue yendo a la cancha. Chicos, yo era de River y me hice de Boca. Pero vos sos aprendí. Aprendí. Es de homosexual. Viejo puto, es lo de homosexual. Ay, vos porque sos de River, Marco Bondino. ¿A dónde van los ladrones cuando se escapan de la cárcel? ¿A dónde van los ladrones? Y de los lugares. ¿A dónde se van los ladrones? Ah. ¿A dónde van los ladrones cuando se fugan? ¿Qué es eso? ¿Dónde los encuentran? ¿Dónde los encuentran? En la casa de la mamá. La pasión. Te van a la casa de la mamá a comer ravioles. Y los yo pensé que iba a decir Dios, algo. Yo pensé que hablaba de una película. Yo, wow. No, no, pará. Pero igual. Han visto por ahí. Ay, sí, Shakira. En la casa de la vieja. Comiéndose una conta de la. Bueno, dale. Para, top 3 de películas argentinas. Para que chilicho, que flote. Con la nariz. Eso es cocaína, eso lo aprendimos en temas de los piojos. Ay, la amo, Shakira. Chicos, la que me encantó y es mi preferida, sí. Está en el top 1 de todas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están comiendo ravioles. Están con la vieja. ¿Dónde está el casco? Con la mamá. Va a tomar la teta. Forma la teta, meterse en el útero de vuelta para poder. Hay que volver al nido. Un novio para mi mujer. Bueno. Cachi, Pachi, vos, bueno. Toda de Sagitario. Esa me pareció espectacular. Me encantó. Con el Puma Goiti, divina. A ver, supérame esto, Tania. Excelente. No es una competencia, Sofía. Es una competencia. Pero te voy a romper. No, vivimos en un mundo capitalista. Chicos, hagamos un repaso. Los bañeros más locos del mundo 3. Sí. Vos. ¿Con quién? Con la especial participación de él. No la vimos. Hablo yo y paso un carro. El Heavy Rejodido. Esa es la parte que me gusta. Ok. ¿Después qué viene? Cachi Pachi. Después, no. Dije la del secreto de sus ojos. Okay. Ah, no. Mejor 2 más 2, prefiero. Mejor 2 más 2. Poronga. Sí. Me parece. Ay, y la de 2 más 2 es la de Suspicacia. No, no, pará. Suspicacia. No. La vi, pero no sé. No me sé. Confundo. Sí, está de la Adrián Suárez, que tiran un código cuando se querían ir con la mujer, cuando se querían ir de repente a un evento social. Adrián Suárez le dice a Julieta Díaz, Suspicacia. Entonces ahí se entendía que se yo pensé que Julieta Díaz era la mujer de Juan Minujín. ¿No era Carla Peterson? Sí, puede ser. Yo me estoy haciendo un quilombo, matete y bárbaro. Entremos a internet. Suspicacia estaba. Sí. Bueno, esa, 2 más 2, y después como película número 1. Anota, Sofa. Ay, más que anotar. Y pero tenemos que anotar todo. Y no hay, bueno, no hay presupuesto. Bañeros. Yo dije. Para 1, 2, 3. Bañeros, ¿qué era? Bañeros 3. 2 más 2. Con la participación de Javier Rejodido. Sí. 2 más 2. La de Adrián Suárez, que es una pareja swinger. Y primera, la de Un novio para mi mujer con el Puma Goiti y la Tana Ferro, que es espectacular. Gachi Pachi, todos de Sagitario. Bien. La Tana Ferro es el personaje. Sí, la actriz y el Puma. ¿Dónde están los ladrones? Están comiendo. Ay, estamos tan mal que no hay ni YouTube. Estamos congelados. Mira lo que es la cara de Sofa. Ay, parece chico, que va a chupar una pija. Yo soy Gasalla. Cualquier personaje de Gasalla. Vos sos cualquier personaje de Gasalla. Y vos, el. Y yo estoy hinchada. Estoy embarazada. Viejo puto. Parece que la avenida de Ronnie hoy. Ay, Dios. Bueno.
Vos. Relatos salvajes. Me encanta. La escena de mi escena favorita también la meto acá, que no me la preguntaron, pero es la de Leo Sbaraglia en el auto, es la que más que la del casamiento, no sé por qué. Y hay una muy buena explosión, tenés razón. Hay una muy buena explosión. Bueno, pero eso es un peliculón. Más avanzado. Me encanta que cuando está con el Audi me genera una situación de vulnerabilidad y violencia y miedo al mismo tiempo que no me lo generó ninguna otra película. Me agarra nervio, o sea, transpiro, tic, tic, tic. Sí, aureola. Aureola a full. Después, el mismo amor, la misma lluvia, que me trae mucha nostalgia. ¿Estás anotando? ¿Cuál era la primera? Ah, Relatos salvajes. Relatos salvajes. El mismo amor, la misma lluvia. Pero por la escena que están abajo de la lluvia justamente y se dicen unas cosas de amor y ella se... Hermosa esa película. Y hay uno de los mejores chistes en una de las mejores escenas dramáticas ahí. ¿Cuál es? Ellos se encuentran, son expareja, se encuentran después de mucho tiempo, pasan un montón de cosas que ya ni recuerdo en el medio, y un día de lluvia tremendo se encuentran, siendo exparejas, se dan un beso o hablan, no sé qué, y ella le dice, mira, y él sonríe y dice, ¿tuviste un hijo? Y ella le dice, sí. Le dice Juan, su exnovio, ¿tuviste un hijo? Sí. Ya lo mira, toda una escena, pero cargada con toda la película encima, porque es casi la escena final. Sí, Juan tuvo un hijo. Ay, me quiero a verlo, qué lindo. ¿Cómo lo pusiste? Juan, por vos. El tipo se queda duro y yo se no. ¡No, boludo! La mejor escena en el momento más dramático que se le. Veanla. Y ella es bárbara. Ella es Soledad Villamil. Soledad Villamil y él es Ricardo Darín. Sí, creo que sí. Creo que es Ricardo Darín. Haciendo de lo que hace Ricardo Darín. Sí. Y después. La tercera te falta. Nueve reinas, la parte de la que. La parte de la plata, la que me das 10. No, dame que no tengo cambio. La que entran al kiosquito. La estación de servicio. Después el resto casi no me acuerdo, pero esa escena me vuelve loca. Bueno, sigo sin entenderlo del vuelto. Como, entonces. También. Recapitulemos. Vos, tu top 3 de películas argentinas. Me puedo arrepentir de todo lo que digo, de las películas. Después veo. Sí, yo también. Sofá. Bañeros. 2+2 y un bebé para mi mujer. Bañeros 3. Bañeros 3. Es importante el detalle. Bañeros 3. Con el heavy rejodido. 2+2 y un novio para mi mujer. Tania Bedeltoff. Sí. Relatos salvajes. Tania Wed. Bedeltoff me gusta decir. El amor y la lluvia. No sabe ni leerlo. No me entiendo la lengua. No me entiendo. El mismo amor, la misma lluvia. El mismo amor, la misma lluvia. Sí. Divino y nueve reinas. Perfecto. Bien. Ronaldo. Y ahora Horacio. Me voy a poner culta. Lo bien. Siento, sí, chicas. Ay, pero es cosas que sepamos todos. Bueno, no, su programa. De los 60 en blanco y negro. No me hable de los tres chiflados. No. Voy a empezar con un bonus track. Porque realmente creo que fue un cachetazo en la cara que fue La Historia Oficial. O sea, sin lugar a dudas, una película filmada en dictadura. Sí, ya sé cuál decir. Ya lo dije, La Historia Oficial. Es el bonus track, estúpida. Chicos, me voy a mi habitación. Pensé que se decía esperando la carroza. No, sí. Ay, ¿viste? Sí. Tenemos una conexión, bebo. Sí. O sea, piensen un bonus track cada una. Ay. ¿Ok? O sea, bonus track, La Historia Oficial. A ver, bonus. Número 3, Esperando la carroza. Creo que es una película que cuando la vi en el cine me pareció una mierda, un montón de gente gritando. Y de golpe llegué a mi casa. Y dijiste, abriste una latita de cualquier cosa. No, y cuando dijo, no tengo una latita de cualquier cosa. No, la vi a mi vieja y era China Zorrilla. Claro. Y te falta una. ¿Entendés? No, me faltan 2. La Historia Oficial, no, Esperando la carroza. Pará, es un bonus track. No escucha. Es un bonus no track. Escucha. Entonces le faltan las 3. Boluda. Digamos, top 4 y listo. Chicos, no, te dije basta. Que busques un bonus track. No, esperen, okay. Sofá. Chicas, ya lo tengo. Chicos, está hablando alguien justo. Sí, sí. ¿Cómo estamos, ¿Entendés? Está hablando alguien que sabe de cine. Ok, ok. Sí, pero ahora bien, porque Esperando la carroza la vi. Sí. La de la oficial no, pero Esperando la carroza sí. La viste en la escuela, la viste la seguro. La viste en la escuela, sí. Seguro. Okay. Pero con lo de los católicos no van a hablar mucho de lo que pasó en los tres. Exacto. Es otra, la lectura, la Biblia, Dios nos salvó. Exacto. Número 2. Boquitas pintadas. Ah, sí. Boquitas pintadas, Leopoldo Torre Nilsson, Marta González, Alfredo Alcón, Luisina Brando, Laura Escurra. Peliculón. En una está Brigitte Brioche de turista, tiene que estar. Y Simone Garfunkel. Para. También. Y voy a decir, número 1, una película que no tiene. Es de 1952. Es una película dirigida por Daniel Tiner. Ni Marshall. No. Es
Fanny Navarro, okay, que era la mujer de Juan Duarte, a la que le pusieron la cabeza de Juan Duarte para que confiese. ¿Sí? Fanny Navarro, Tita Merelo y Mecha Ortiz. Es una película, es la primera película de cárcel de mujeres argentina. Orange is the New Black, pero sí, en Argentina. Sí, en el 52. Es tan loca la película que se trata de una cárcel donde hay una directora de la cárcel que es malísima y porque chantajea a unas lesbianas, la echan. Y viene una directora nueva que es Mecha Ortiz, que es igual a Eva Perón. Estamos hablando, Evita enferma en el momento de la historia, ¿no? Es igual a Eva Perón. La protagonista es Fanny Navarro, que era la mujer en la vida real de Juan Duarte. Y hay una escena que dura como 15 minutos, que es una persecución adentro del Arroyo Maldonado. Ay, por favor. Es una de las... Si pueden ver Deshonra, está en YouTube, no se entiende una mierda lo que dicen, porque el audio es una verga, porque si el Inca podría haber hecho algo es haber rescatado esas joyas del gobierno peronista y no hizo. Tienen que ver esa joya, porque habla de la posición de la mujer, habla de la homosexualidad en la Argentina, habla de un montón, habla de entender al otro. Está en YouTube, ahí está. Deshonra. Deshonra. Imagínate que Fanny Navarro va presa por un crimen que no cometió en la casa de una familia rica. ¿De qué te reís? Decime todo lo que te está diciendo Marco. No. Queremos ver que la ignorancia. Tiene una tos zarpada y justo fue directo al micrófono. Chicos, cierrense el micrófono. Chicos, aprendan. Está bajando línea, En la casa de mi madre. Bueno, entonces, tu bonus track. No, es Esperando la Carroza también. Bien, tu bonus track. No puede otra. Rebelde Way, Cuatro Caminos. Bien. Con la producción de Cris Morena. Y la actuación de Luciano Pilato. Colombo. Benjamín Rojas. Silencio. Silencio. Silencio, silencio. 011-6404-1015. Queremos tu top 3 de películas argentinas. También podrías decir por qué si tenés ganas. Pero sí, top 3. Pero no tan largo como Ronnie. Porque si no, largo como Ronnie. Pero si vos fuiste la que más tardó, que contaste todas las escenas. Me enojo. No. El libro gordo de Petite, la enciclopedia libre. No peleen. Se va a su habitación. No, bueno. Dados valores. ¡Ravioles! 11-6404-1015, el top 3 de las películas. Si quieren justificar cortito, los ponemos en 1.5 como estoy hablando yo ahora. En 2 te diría mejor. Bueno. Porque se puede llevar una cena para dos personas en Baum, cerveza artesanal. Escuchando este yaquirazo, dale, anótate. Baum, cerveza artesanal, sinónimo de calidad. Locales con una estética súper, súper atractiva. No podés perderte la nueva sucursal de San Telmo, en Defensa de Estados Unidos, donde se pueden degustar increíbles cervezas, el nuevo gin tonic y acompañar todo con la mejor gastronomía. Búscalos en Instagram como @bounsantelmo. Participa 11-6404-1015 y decinos tu top 3 de películas. Y ahora una canción o de Shakira o de Arjona. ¿Qué votás? Escalera hasta el cielo. Dale. Woman!
101.5. El arte de la sanata. Sanata. En la pop. Cuando te venga ese dolor, patrón sin inflación, de espalda o articulación, patrón sin inflación, cuando te duela el bolsillo, toma patrón sin inflación. Vivir a veces duele. Actron Rápida Acción al mismo precio por 3 meses. Alivia. Vaya Sociedad Anónima, no variará el precio de Actron Rápida Acción 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024. Esta semana en Mayorista Jaguar, aceite girasol cañuelas 1199 pesos final y fideos Luchetti 500 gramos 779 pesos final. En Jaguar. Oferta válida en todos los salones de venta del 20 al 26 de mayo o hasta agotar stock. ¿Necesitas una batería? Con Moura ya recibí tu batería Moura en menos de 50 minutos y con instalación gratis. Pedile ingresando a mouraya.com.ar. Moura ya, un servicio oficial de baterías Moura. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Perfume Ciel para cada mujer. Descubrí el tuyo en las principales perfumerías del país. Definime re tarde. Re tarde. En pocas palabras. ¿Qué te pasa, José María Listorti? Que por lo único que te hiciste conocido es por ser la sombra de Tirelli. No. Lo único que decís es ¡oh! Bueno, lo único que bien, decís. Bien, le sale igual. Re bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Muy bien. De lunes a viernes a las 16, José María Listorti y un equipazo le hacen cosquillas a la tarde para que te mates de risa. En 101.5 La Pop. En INVAP apostamos al talento porque es clave para el futuro del país. Por eso este año volvemos a premiar las mejores tesis de ingeniería de Argentina. Entérate todo sobre el concurso en www.invap.com.ar/concurso-tesis. INVAP, proyectos tecnológicos complejos que mejoran nuestro día a día. BBVA presenta Esperando la carroza. ¿A dónde está mi amiga? Estoy acá, ¿no me ves? ¿A dónde está mi amiga? Ahora callate que quiero escuchar. Hoy, 20:30 horas. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en Ticketek y en la boletería del Teatro Broadway. Subite a ON, de Action Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Hoy jueves en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Hey vos, sí, a vos te hablo. Qué fácil te distraes, ¿eh? Concentrate en lo que estás haciendo y pone tu mente donde tiene que estar. El nuevo Supradyn Performance tiene una fórmula específica con complejo B y magnesio que ayuda a enfocar tu mente en el aquí y ahora. Supradyn Performance es ir más allá. Ronnie Arias. Está en 101.5. La Pop. Merengue y es por ti. No tienes prisa, tú te tomas todo a la risa. Estoy loco por ti. No tienes prisa, tú te tomas todo a la risa. Estoy loco por ti. Hoy si no te tengo será la ruina para mí. Cuando te decidas, yo quizás ya no esté aquí.
vacas a jugar. Te estás divirtiendo a costa mía, no es verdad. Conozco a las de tu clase, te dedicas a especular. Dejas que suba la espuma, luego te quieres marchar. Estoy loco por ti. No tienes prisa, tú te tomas toda la risa. Y yo estoy loco por ti. Estoy loco por ti. Escuchamos a ver cuál es el top 3 de sus películas favoritas al 1164-04-1015 mientras Ronnie y Tania. No, traigan. Te decía que digas hola. Ah, ahora va. Hola. Hola, Ronnie. La película argentina. Bueno, son Horacio. Linda, linda es sí. Alma Mía. Con sí. Araceli González en la y boca. De Charlie. Vive en la boca. De amor hermosa. Es una historia de amor bárbaro. Yo me acuerdo cuando lo vi, dije, ay, qué lindo el amor totalmente. Adolescente. Me acuerdo si estaba muy romantizado. Bueno, era algo, no, me interpeló por la edad. Ella vivía en la boca y chicos, no me acuerdo. Yo bárbaro. Lloré con Igualita a mí. Ay, acá me la ponen como un top 3, mirá. Mirá, hola, lloré, sanateros. No sé si era la birra que me bueno. había fumado, pero lloré como loco. Estaba sentimental, estabas en esos días, mirá. Soy Paula de la Plata, mi top 3. Casi leyendas. Igualita a mí, un novio para mi mujer. Igualita a mí la de Natalia Oreiro. No, es de con Bertotti. Flor Bertotti y Suar. No, no vi eso. Que ella es como hippie, ¿no? Que ay, viene sí, del bolsón. Pero viste la otra. No. Pero no vi eso. No, Flor en Bárbara, que me sirve por ahí, viste. ¡Hola! Hola, Ronnie. Hola, baby. Hola, chicas. Ah. Acá habla Dylan de Tortuguitas. ¿Qué haces, Dylan? De películas es Relatos Salvajes en la tercera. Cuando acecha la maldad, una película de argentina muy buena. ¿De sí. De reinas, pero por la frase que le dicen a Gastón Paul, que le dicen que en el mundo sobran putos, lo que faltan son inversores. Nada, épica. Muchas gracias. La radio está buenísima. Excelente que se acuerde la frase. Para, quiero agregar algo. Si se acuerdan una frase, díganla. Porque es como la de Yogo Puchero, ella se puchero, si se acuerdan dale, una. Dale, re. Digan, por ejemplo, lo que falta. Son putos los que faltan en inversores. Amo, por favor. Mira, acá otra. Cenizas del Paraíso. Sí, caballero. Sí. Caballo la puta que vale la pena estar vivo. No, esa no es. Listo, esa es Caballos Salvajes. ¿Caballos Salvajes cuál es? La puta que vale la pena sí. estar vivo. Federico Lupi. Dios. Y nueve reinas. Héctor Alteria, esta cuando me empieza a dirigir en el aire. Sí. ¡Qué mala es esa película, Dios! ¡Que vale la pena estar vivo! Yo no sé ni cómo la agarró esa película, es malísima. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. Mi top 3 de películas argentinas, y eso que no me gusta el cine argentino. Mira. Martín H, peliculón. ¡Peliculón! Sí. ¡Peliculón! Cecilia Roth. Sí. El Espinazo del Diablo y Aterrados. El Espinazo del Diablo es española. El Espinazo del Diablo es española, ¿eh? Está confundiendo. Te digo. ¿Y la tercera cuál fue que no escuché? No, me mataste porque me distrajiste, Ronaldo. No sé. No sé. No sé. Atendí vos. ¡Hable! Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Soy Mauro de Montegrande, remisero. ¿Qué haces, Mauro? Los tres de película es Abayá y El Hombre Sin Miedo de sí. Pablo Cedrón. Peliculón. Ya sé con un boludo de Suar y. Sí, genial. Mamá se fue de viaje de Peretti. Sí, mamá se fue de viaje. ¿Cómo se tira mamá del tren? Mamá del tren. No, mamá se fue de viaje, no me acuerdo. Mamá está presa. Creo que actuaba Marcela Klosterboer, por ahí estoy flasheando. No, a Dibu, en la de Dibu. La de Dibu, ¿se acuerda que actuaba Marcela Klosterboer? Bueno, no. Hay una película Dibu, de Dibu. Te juro.
Te juro que una película de Dibu, el pelirrojito que tenían a Buji, Buji y Dibu. Para, acá Agustín Lucas Macá dice Tiempo de Valientes es una gran... ¡Tiempo de Valientes! Gran, sí, verdad. gran película. Es verdad. Esta me gusta más, mira. No, perdón, me gustan también Los Guantes Mágicos. Eso parece de Disney. ¿Qué? Pará, Los Guantes Mágicos es un chiste y está dedicada a mi ex marido. Porque él fue el primero en importar los guantes mágicos de China. Porque los guantes mágicos son los que no tienen medidas. Sí, claro, son muy 2001. Un tipo medio fundido tiene para invertir un poquito de plata, que es lo único que le queda, y se compra un container que viene lleno de guantes. Lo vas a vender, va a ser un frío, va a estar buenísimo. Mirá que es lo único que tengo. Fue un fundido, la historia de nuestro país. Y tiene ese poquito de plata. Invierte ahí, bueno, y ahí pasan un montón de que cosas. Es del mismo director de otra gran película argentina que se llama Silvia Prieto, que es con ¿cómo se llama el cantante de Los Fabulosos? Cadillac. Con Vicentico. No, ese Vicentico, ¿cómo? No, dije Los Fabulosos Cadillac. Uy, ¿cuánto están por tener una CB? Espera, y ella es Gachi Pachi. Valeria Bertuccelli. Valeria Bertuccelli. Yo, para mí, la Tara Ferro. Marido y mujer, por ahí es en esa película que se enamoraron. No, un peliculón. Fueron a rodar. Silvia Prieto. Silvia Prieto. Hola, me llamo Vanina Delgado, la hermana de Vale. Mira. Mira. Uno, Rosaura a las 10. Esta peliculón. No la vi, pero la vi. La leí en el colegio. Me acuerdo. Susana Campos es la protagonista. Que Camilo era el que hacía, el que escribía las cartas, ¿o no? Rosaura a las 10. Dos, Esperando la carroza. Y tres, El hijo de la novia, que esa no me acuerdo. Sí, cuál. Sí, re triste. Norma Leandro, Darín y él. Él, Alterio. Creo que Norma Leandro tiene Alzheimer o algo. Es una pareja de matrimonio. De viejitos. Sí, Alzheimer o Alzheimer. No importa. ¿Kister o Kister? O Kister. ¿Diabetes o diabetes? ¿A quién habla? Hola, Roni. Mi top 3 es: 1, Esperando la carroza. Sí. La peliculón. Viudas. Viudas. Mercedes Morán. ¿Y cuál? Esos son mis tres. La última, Horacio. Jessy Devoto, besito. A ver, rebobina un poquito con Jessy, por favor, te lo pido. Para Viudas, véanla, es espectacular. A Pablo hasta se leyó la novela y todo. Espectacular. Para mi mujer. Un novio para mi mujer. Dijo un novio para mi mujer. Listo. Un novio para mi mujer. Para mí, por pero ahora. Pero sí dijo un novio para mi mujer. Llegué a escuchar. Para mí van ahora, ahí medio compitiendo, Esperando la carroza y Un novio para mi mujer. Están ahí en el top one, ¿eh? Para, ¿y Los bañeros más locos del mundo 3? ¿En qué posición? No, ¿dónde están, chicos, Los bañeros 3? Me dicen que el heavy rejodido era Paolo. Era Paolo, es verdad. Sí. Uno es el heavy rejodido y otro es Paolo el rockero. Son dos personas distintas. Bueno, entonces era Paolo el rockero el que me gustaba a mí. Es de Tinelli. Pará, o por ahí hay uno en Bañeros 2 y otro en Bañeros 3. No, porque cuando se filmó la primera versión del Bañeros 2, no. Las trampas del amor.
16. Escuchás a Ronnie Arias. Ronnie Arias. Hay que seguir trabajando. En 101.5. En 101.5. La Pop. BBVA presenta al top, top, top del humor. ¿No te pasa que con los precios ya perdiste la noción de todo? La gente con el maple de huevo, conseguí un maple de huevo a 2.200. ¿Dónde? En Santiago del Estero, sale el micro y a la noche volvemos todo con los maple, ¿viste? Moldavski vuelve al Teatro Apolo. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian Cobertura Médica. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Reviví el show de Timmy and Flow. Disfrutá de la presentación de su nuevo álbum, Un Mechón de Pelo. Una puesta de escena increíble y una historia personal que te va a dejar sin palabras. Su música y una entrevista íntima. Solo por Flow. Posta. Colbert, una marca con historia, el perfume como tu poder de seducción. Colbert, la fuerza de generación en generación. Perfumes Colbert, encontralos en las principales perfumerías del país. Escuchanos. Compartí. Miranos. Escuchanos. Compartí. Miranos. Viralizá. Seguinos en redes. Seguinos en redes. Arroba Pop Radio 101.5. Con Díaz Gigas, hasta el miércoles 29, cerveza Lagerría por 473 mililitros a 700 pesos y 3x2 en vinos y espumantes de todas las marcas. Y también solo por el sábado 25, 4x3 en gaseosas de todas las marcas. Ahorra también con cupones Club Día. Con Díaz Gigas al mejor precio por unidad. Exclusivo para Social Club solo para consumo familiar y productos de los programas. Promociones máximo 60 días por compra, ver con moderación prohibida la venta a menores de 18 años. BBVA presenta. Hernán Piquín. El último tango. Últimas funciones. Hoy 20 horas. Clientes BBVA 20% de reintegro. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Subite a ON de Action Energy. Siempre en Kentucky. Hernán Piquín. Últimas funciones en la calle Corrientes. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor toma Strepsils, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils Intensive. Lea atentamente perfecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Se viene la copa y en Cerveza Schneider bajamos el precio. Nuestro latón 710 a 1.500 pesos. Schneider, sponsor oficial de la selección argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Consultar bases y condiciones en www.cervezaschneider.com.ar. Hasta las 16, escuchás Sanada en 101.5. La Pop. En De Turista nos quedamos hot. Por eso seguimos hasta el 25 de mayo con esta promo bien kenchi. Hasta un 40% off y hasta 9 cuotas sin interés en pesos o dólares en paquetes al exterior. Así, en el idioma que quieras decirlo y el destino que elijas viajar. Viaja por tus emociones. Viaja De Turista, empresa líder en paquetes turísticos. Deturista.com. Nuevo Campanita PractiRollo, más blanco y súper absorbente. Es compacto y fácil de guardar. 200 paños de máximo rendimiento para una PractiLimpieza sobre todas las superficies. Campanita PractiRollo, limpieza fácil en tus manos. La Pop. Potencia, calidad, durabilidad. Willard es mejor, siempre dura más. La batería es Willard. Tu batería es Willard. Cuando te venga ese dolor, Atrón sin inflación. De espalda o articulación, Atrón sin inflación. Cuando te duela el bolsillo, duele. Actron Rápida Acción al mismo precio por 3 meses. Alivia. Vaya Sociedad Anónima, no variará el precio de Actron Rápida Acción 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman Recital. DJ
de Galletitas Cookies. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Cachorro López y Lali reviven un clásico de los abuelos de la nada. Mil horas. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca. Cachorro, Lali, Mil horas. Disponible en plataformas digitales. Es Sony Music. Mil aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Somos parte de tu vida. Parte de tu vida. La Pop. 101.5. 101.5. Hoy jueves en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Cambiar el día a tu garganta con caramelos Huquanjin. De rayador a nubecita, de carraspera a suavecita, y si hay tormenta, que salga el sol. Bucuangin, por algo rima con botiquín. Bucuangin es de Biosintex. Cambiale el día a tu garganta. En INVAP apostamos al talento porque es clave para el futuro del país. Por eso este año volvemos a premiar las mejores tesis de ingeniería de Argentina. Entérate todo sobre el concurso en www.invap.com.ar/concurso-tesis. INVAP, proyectos tecnológicos complejos que mejoran nuestro día a día. Poliana por la noche, Poliana en la mañana, Poliana todo el día. Juliana te acompaña. En un toque. Te alegra el día. Ronnie. En 101.5. Sanata. En la Pop. Moving lips to breathe her name. I open.
5 minutos de las 2 de la tarde, la temperatura sigue rondando los 15 grados en la Ciudad de Buenos Aires, donde parece que ayer el calor humano era una fiesta. Es en el Luna Park, nena. Te cuento. ¡Soy el león! Exacto. Yo quiero saber que se la renga al principio y dijo, a mí no me gusta que cante esta canción. ¿Y hasta ahora? Que le gustó. Sí, o ya está, o paga la multa, digamos, por poner la canción y ya está. Chao. Chicos, les puedo explicar una cosa. A ver, cuando hacemos un homosexual planning. No, no es homosexual planning. Cuando un artista no quiere que una persona utilice su tema, tiene todos los derechos para pedir que no lo utilicen. Así que a la renga le está conviniendo que lo use porque factura. No, para mí él se caga y lo usa igual. No se puede cagar. ¿Sí? Pero te puedo decir, un programa de televisión tenía música de un músico argentino. ¿Sí? Ese músico argentino dijo, no quiero que mi tema esté en un programa que conduce un homosexual. Era El Mundo de Antonio Gasalla. En ATC en ese momento. Antonio lo llama a Charlie García y Charlie García le regala Funky para los títulos del programa. O sea que, si vos sos el dueño de una canción, podés ponerle un coto para que no la utilicen, como ya había sucedido anteriormente con otro partido político. O sea que no vengamos a defender lo indefendible. Yo no estoy defendiendo, estoy diciendo que la renga no quería usarlo y ahora no entiendo por qué lo usa tranquilamente. Nada más que por eso. ¿De qué se trata el mundo? ¿Pero por qué? De dinero. ¿Pero por qué estaría facturando que la use él? Y porque con otra connotación, no es de facturar. No importa. Porque ahí es en vivo aparte. Pregúntaselo a ellos. No es que lo está pasando en un stream. Pero cobra igual. Cobra igual, ¿sí? Por ejemplo, Disney. No lo sé. Si vos querés cantar una de las canciones de Disney, Libre Soy, tenés que pagar fortunas. No la cantes. ¿Entendés? Cuando tenés que pedir autorizaciones. Tiene que haber una autorización escrita del autor de la letra y de la música. Si no, no se puede hacer. Claro como el agua. Claro como el agua. Listo, ahora sí. Seguimos. Pero, ¿entendiste? No. ¿Entendiste? La cuestión es que Milei ayer se comportó como un rockstar. Entre adeptos y no adeptos, porque mucha gente fue a ver qué era eso. ¿Entendés? Que yo a veces me pregunto, gracias mamá por haberme nacido. ¿Entendés? Yo digo, ¿con qué ganas vas a ver si no crees en eso? Es un delirio. Es un delirio absoluto. El público abucheó a Pedro Sánchez, abucheó al kirchnerismo. Milei criticó a los zurdos, al maldito socialismo. Y también se escuchó, se viene el estallido de la Bersuit. Yo pienso que no sabe el real lo que se viene, el estallido y lo que tiene que ver. Bueno, se canta el mismo algo que no tiene gobierno. Idea. Pero cantó bien. Canta bien. Sé. ¿Vos te parece que yo le voy a dedicar 2 segundos no de miren. Mi cerebro? Sí, no miren. ¿A eso? No miren. Con suerte vi un par de cosas de memes en Instagram. Y Berti tocaba la batería, todo un desastre. Berti es el que dijo que los niños vayan a los talleres, ¿para qué van a ir al colegio? No, y estaba el que le manejaba las redes sociales, que levantaba minas con las redes sociales de la Casa Rosada. El rubiecito. ¿Cómo sí. se llama? No sé, que no me acuerdo. Iñaki. José Mauro de Vasconcelos. Bueno, tras cartón, Menem apareció en el 89 en la tapa de la revista Time con un título que decía: ¿podrá este hombre salvar a la República Argentina? Bueno, lo prefiero como James Brown igual. No solamente Menem ayer en el Luna Park jugando al básquet, sino Menem en la tapa de la revista Time. ¡Ay! No, perdón, era el león. Acaba de aparecer en la revista Time como el radical, en inglés. Ay, Dios. La foto de Javier Milei. El artículo fue redactado por la periodista Vera Berenguren y es la que dice: el jefe de Estado más excéntrico del mundo. Excéntrico, dice la hija de puta. No sé cómo decirlo. No, excéntricos. La pregunta es: el peronismo de derecha de Carlos Saúl Menem y las relaciones carnales con Estados Unidos, ¿habrán hecho raíz en el corazón de este hombre?
Es probable. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿A dónde estamos yendo? Es la pregunta. Es un loco. ¿Se viene otro menemato? Sí, sí. ¿Vamos a tener 20 años de un dólar valdrá un peso y un peso valdrá un dólar? Dios. Yo no sé. Lo que pasa que podríamos reírnos y jugar a que sí, que todo está bien, que vienen 20 años de estabilidad, que en realidad era toda una burbuja, no, porque después nos dimos cuenta que Cavallo nos había mentido a todos. Fue para unos pocos. Yo no conocí nada en el 2000, en la época de Menem, nosotros teníamos, cagábamos de hambre igual que en el resto. Pará. No, pero lo que quiero decir es otra cosa, más allá de eso. Suponete que viene como una aurora económica. Vamos a ponerlo. Sí, vamos ponele. A ver. Que le funciona su plan. Sí, pero tenemos, por ejemplo, un ministro de culto que dice que la culpa de la crisis argentina es de Alfonsín porque puso el divorcio. Sí, no, hay que ir a... ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. O sea, podemos decir, bueno, la economía, qué sé yo, pero ya ir a decir que la culpa de la crisis argentina la tiene Alfonsín por haber puesto el divorcio, ya es un delirio. Chicos, ¿quieren que no votemos las mujeres? Está bien, no pasa nada. Ya fue, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Hay que volver a... Pero estoy yendo como tan atrás. ¿Sabes qué? Me voy a la cocina a prender una hornalla para cada neurona que tengo. Bueno, chicas, Moria Kazán vuelve, no sé si a streaming o a la televisión. Pero le hicieron un reportaje y le dijeron, ¿qué pensás que vuelve Susana? A lo que dijo, es buenísimo, era hora que trabaje. Pero a veces uno no tiene necesidad de trabajar o no tiene ganas. Ojalá yo pudiera quedarme tirándome pedos sin peluca, tirado en una cama, tomando vino y que me importe una mierda todo. Pero Susana, para mí le divierte el volver. Lo hace porque le divierte, ¿no? Es streaming, lo de Moria. Sí, es streaming. Es streaming. Sí. No sé dónde. No sé dónde. En streaming, pero no sabemos cómo se llama. Yo lo único que digo es, si Susana podría quedarse... Con los perros, ¿cuántos? Sí, 15 perros. Y aparte, digo... Se tiñó de verde, Moria, me encanta. Pero estás mezclándome las conversaciones. Perdón, Bebos, que lo estaba mirando. Dale, decidlo, los perros. Vos la ves teñida de verde, la puta que te pone. Ahí, mirá. No, pero cuando está en el programa no está con teñida de verde. Mirá todo el informe. Y va a estar Sofía Gala también. Ahí está. Ay, mirá, ahí Susana se tiñó de rubia. No, es pelo de bebé, ya lo sabemos. De albino. Albino. Bebés albinos. Lo que yo quiero decir es, ¿a vos no te gustaría tener millones de dólares, no hacer nada y rascarte concha a cuatro manos? Sí, chicos, con lo inquietos que son durante meses. Y que nadie se acuerde de vos. No, yo sé fumar birra muchos días seguidos. Chicos, más de 2 meses no sé. ¿Saben lo que dice Susana cuando le preguntan, negra, ¿por qué no te quedas en tu casa y no laburas más? No te tenés que hacer la jeta, no te tenés que poner las pelucas. ¿Saben lo que contesta? ¿Qué? Tengo mucho gasto fijo. En fin. Yuyito González estuvo en el Luna Park. Dijo que Javier Milei era... Potro hermoso, lindo, no sé qué, sarta de gansada. E inteligente. Cuando yo te digo que vuelve el menemato, o sea, no sé qué. No es en sentido figurado. No es en sentido figurado. Son datos de la realidad. ¿Entendés? O sea, ustedes pueden amarme, odiarme, pensar que están en desacuerdo conmigo. No es que es un nuevo menemato, es el menemato reciclado, porque Yuyito también era el menemato. O sea, no es que es nuevo con los artistas nuevos ahora, siguen los mismos, pero nada, chicos, grandes y acomodados ahí. Algo interesante. Espera. El respeto internacional. Algo interesante que dice la nota de el New York Times, de la revista Times, es que, si bien dice el presidente más excéntrico, bla, 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 dice que tiene un problema muy grave con la inflación, que si bien podría llegar a funcionarle, tampoco es que le tira tantas rosas. Dice que es uno de los países con la inflación más alta del mundo y que no se sabe si eso se puede llevar para atrás. O sea, no es que tampoco le tira tantas flores. No nos creamos que porque está en la tapa de Time es porque lo aman. O sea, está en la tapa de Time porque el chabón va y hace quilombo. Hablábamos con Cristo Lenzi. Hay un viral de una familia norteamericana que le compra una estatua de Milei al perro. Ay, Dios. Ustedes, yo te digo como que Milei se lo mandaba a esa familia norteamericana, la estatua del perro, porque era muy parecido a Conan. No sabía.
A Conan. Se lo mandó Milei. Se lo mandó Milei. No quiero hablar sin saber, pero chicos, eso fue lo que yo vi en un viral. Lo que es tener tiempo para gobernar, ¿no? No, para las redes. Para la, está todo el día. Ay, la canción de vuelta, me vas a reventar. No, me dice Lucas, basta de política. No es política, esto es puterío. Paro docente en todo el país. Sepámoslo. Hay quilombo, piden que le acomoden la guita. Yo soy el león. No, porque también tiene que ver con esto. Porque lo que leí en el recorte de la revista Time es que dice: un presidente que prometió ir contra la casta y los que están pagando las costas del cambio es el pueblo. Eso también está en la nota que publica el New York Times. Y los números de la industria, de la producción, 18%, 20%, recesión, estanflación, o sea, no hay nada. No, por eso. De golpe, lo poco que había desaparece, no hay un punto medio. Porque decimos, cuestión de tiempo. Decimos, el pan el lunes aumenta un 30%. El pan el lunes un 30%. O sea que no sé qué festejó ayer. ¿Se entiende? Bueno, hay que preguntarle a la gente. Por eso hay que decir que lo de ayer no fue un acto político, fue una autocelebración. Tengamos en claro las cosas. O sea, le deseamos lo mejor del mundo, porque lo mejor del mundo es lo mejor para nosotros. Pero bueno, qué sé yo. Una mujer encontró un puma en el garage. ¿Lo sabías? ¡Ay, qué susto! Lo vi, tremendo, porque salió a buscar algo. Sí, que, papas. Papas, ¿no? Sí, fue a buscar papas. ¡Ay, yo me muero! Y sale, qué de repente, pero animal. Chicos, estaba el animal al lado del auto, no sé qué era. Durmiendo, mirándola. Pobrecito. No, ¿qué durmiendo? Tenía los ojos más abiertos que nosotros tres juntos. No, Puma se despertó cuando ella entró. Puma Prime. Ese que tiene Tania tatuado en el brazo. Yo tengo una pantera. Bueno, pero de la familia felina. Sí, cualquier felino me gusta a mí. No puedo mostrar porque estoy metida en esto. Se pegó un susto, y más que vino de la Tigresa del Oriente también hoy, de la Tania Webb. Se pegó un susto y volvió a entrar. Y no pudo buscar nunca las papas, amigo. Bueno, el puma ahora está en una reserva, está todo bien. Lo trataron bien, lo rescataron. Hay que avisar, no tenés que decir, cámbiale por las casas. Hay que avisar para que se lo lleven como corresponde. Sí, por último. Peligro. Mi amor. Y por último, la noticia de color rosa para Sofa. Ay, gracias. ¿Quién o quiénes estarían embarazados? Lo sé. Lo dijo lo sé. Ángel de Brito. Y me caigo y me levanto acá porque no, son muy chicos. ¿Qué chicos? Para, quiero saber. Estás, para, quiero jugar. Estás. Para, quiero jugar. Amiga, te tiro tips. Te son tiro muy chicos. Siempre. Casu acaba de tener un hijo. Casu no es torta. No. No, está no, con... tuvo un hijo recién, ¿no? Fluida. Por ahí estuvo con mujeres, pero hasta ahora tiene una pareja varón. Dale, dale, pensá. Ay, esta es morocha. Pelo lacio. No es morocha. No es Lali. Sí, es morocha. No es de Lali. Pelo marrón. No es Lali. No es morocha. No es Lali. Es casi colorada. Pero caliente, caliente, vas por ahí. No, dale. Vas por ahí, no estás fría. No, no voy a seguí adivinar. Por ese rubro, seguí. No, me imagino que debe ser una la de mañana no llama. ¿Quién la canta esta? ¿Emilia Mernes? ¡Emilia Mernes y el Duki! ¿Qué? ¡Ay, chico, no! Pero para no está confirmado, ellos no salieron a decir nada. Bueno, pero ella, viste que suspendió los shows, que se sentía mal, que sí, que no, que la pararon. Que la internaron encima. Y sí. Ay, los Tomacal era un pibe. No, no sé, está confirmado. ¿Pero buscado o se descuidaron? A esa edad no es buscado. ¡Le llenaron la cocina de humo! Ay, Dios. Emilia, no. 20 minutos de las 2 de la tarde. Y todavía falta Vale Delga. Si viene el estallido, si viene el estallido.